Hola, soy Chus Antolín. Hoy os vengo a presentar un tutorial sobre bordado. Vamos a hacer un tipo de bordado en el cual vais a aprender 9 puntadas de bordado, de tipos de bordado. En las 9 puntadas vais a aprender 3 son básicas y otras 6 son un poco más complicadas. Vais a aprender desde las puntadas básicas hasta las complicadas. Yo no os voy a presentar un dechado común. Un dechado es como un muestrario de bordado. Ese dechado lo he transformado en algo que tenga un significado. Para mí un significado pues es el sistema solar. En cada planeta, si os dais cuenta, hay una técnica diferente de bordado, un tipo diferente de bordado. Pues esas son las puntadas que vamos a aprender. Hay puntadas que son en relieve, hay puntadas que son cruzadas, hay puntadas básicas, el punto de tallo, todo eso os lo iré explicando según vamos haciendo el bordado. A mí me parece una labor, es una de las técnicas que más me gustan, el bordado, y es una de las técnicas que más me relajan y más me gustan. Y quiero que participéis en esta experiencia de empezar a bordar. Y vamos a empezar a bordar el sistema solar. Bueno, en principio os voy a decir los materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Os voy a decir los tipos de hilos que vamos a usar, las tijeras que se utilizan en el bordado, los tipos de aguja que existen y los tipos de aguja que vamos a utilizar nosotras también. Os voy a enseñar tipos de tela también que se utilizan en los bordados y la que voy a utilizar yo. Vosotras, bueno, todos los materiales que yo os voy a enseñar siempre son opcionales. Vosotras utilizáis lo que tenéis en casa o si queréis comprar lo que yo os voy diciendo aquí, pero más que nada aprovechar todo lo que tengáis en casa. Se puede bordar sobre cualquier superficie textil. Yo os puedo decir algodón, os puedo decir poliéster, pero se puede bordar sobre casi cualquier cosa. Os tengo que decir también cómo se traspasan los dibujos a la tela o a cualquier soporte que queráis bordar, que puede ser hasta madera si está agujereada. Bueno, y voy a empezar con los hilos, los materiales de los hilos que vamos a utilizar. En principio, seguro que habéis hecho algo de punto de cruz o algo, pues tendréis las madejas de mouliné. Estas madejas vienen así, en estas madejillas, vienen más finitas, esta ya os diré lo de qué es, y vienen en 6 hebras. Estas madejas tienen 6 hebras. Vale, ahí las veis, y dependiendo de las hebras que cojáis, así será el grosor o la textura que deis al bordado. Entonces esto es mouliné. Luego también utilizamos el mouliné, yo lo suelo utilizar de DMC, puede ser de cualquier otra marca, pero DMC para mí es la mejor que hay. Luego utilizamos el perlé. El perlé pues tiene un brillo característico del perlé. Hay una numeración pues que es desde el 15 hasta el 3, que podría ser, esta es el 5. Según va bajando la numeración, el calibre del hilo, este es una hebra solo. El perlé solo es una hebra. Entonces esta es la más finita, la del número 12, luego tendréis la del 8, y esta, para que veáis el tipo de grosor, esta es la número 5. ¿Veis la diferencia que hay del grosor? Bueno, pues contra menor numeración, más grosor, más textura le dais, más volumen le dais al bordado, dependiendo también el motivo que estéis bordando. Y bueno, pues estas pueden venir en la madeja, el perlé, o os pueden en el canutillo este, o en las madejas también, que luego las podéis quitar y meter pues en los aparatitos estos que venden ya, o en un cartón que recortéis vosotras y quede más práctico. Y bueno, luego tenéis estas que ya son más gorditas. Esta, por ejemplo, es de la marca Anchor y con estas hasta se teje. Vale, esto sería algodón. Hasta aquí los hilos. Ahora os voy a explicar los tipos de aguja que hay para bordar. Bueno, tenéis dos tipos de aguja para bordar. Una sería la que tiene punta y otra la que no tiene punta. La trap steel, que es esta, que es la que no tiene punta. Luego hay otra trap steel que sí que tiene punta, que es la chenille. Bueno, podéis coger estas que son súper largas, tienen un orificio
que bueno, para dependiendo del hilo que vaya, con el que vayas a bordar, a mí es que me gusta bordar con agujas largas porque tengo la mano grande. Eso dependiendo también la mano que tengáis y cómo os hagáis a las agujas. Y luego pues la maña que tengáis. Las agujas de modista, pues las de siempre, pero que sean de zurcir, porque lo que tienes es que las agujas de zurcir tienen el agujero grande y por ahí pues nos cabe bastante bien las hebras de mouline o la hebra de perlé. Si no nos cabe, que también es que es un poco difícil y bueno, pues con la edad pues también es más difícil. Utilizamos estos cacharritos que tenemos aquí, que son los enhebradores. Este también sería un enhebrador. Voy a sacar para que lo veáis. Y bueno, pues se mete la agujita ahí, se pone el hilo, se da al botón, a este botón que hay aquí, y se enhebra. Eso es la teoría. A mí este me cuesta un montón. Y este pues me parece, me resulta mucho más fácil, porque tiene dos agujeritos aquí en el que se mete la aguja, y si os dais cuenta, si apretáis esta palanquita, pues sale por ahí y ahí se engancha el hilo y tiráis para adentro. Bueno, y si no, pues a pulso. Y ya os diré, a pulso, a mí me resulta más práctico a pulso. Luego hay unos enhebradores también pequeñitos que yo no suelo utilizar, que es como un alambre. Y yo lo suelo hacer todo a pulso y aplastando bien la hebra y llevándola a la aguja. Y luego os haré una práctica para que la veáis. De acuerdo, pues todo esto sobre las agujas. Tenéis que tener también, bueno, pues el acerico, que son el cojín este pequeñito para poner las agujas, y cada vez que enhebres de un color, dejarla ahí con ese color para no tener que estar enhebrando, quitando y poniendo. Y bueno, pues ahí estarían las agujas colocadas en el acerico. Y ahora os voy a hablar sobre el tema de las tijeras, que es muy importante también en el bordado. Bueno, os voy a hablar ahora sobre las tijeras para bordar. Las tijeras para bordar, pues tenéis las del cisne, que son las típicas. Y si no tenéis, las tijeras para bordar tienen que ser pequeñitas y que tengan la punta muy afilada. Eso es lo más importante, porque los cabos al final del nudo pues hay que cortar justo a ras. Puedes tener de estas o un cortahilos. Estas también son muy prácticas y son tijeras que ya vienen dentadas. Vamos, que tienen aquí como una especie de piquitos casi imperceptibles, pero bueno, también vienen muy bien estas. Y luego ya estas, por ejemplo, las utilizo para papel. Las que utilicéis para papel, me refiero para cuando se hacen los patrones y tal, siempre tenéis que tener unas específicas solo para papel. Esas no las metáis en tela. Y luego, bueno, pues unas grandes para poder cortar la tela y que asienten bien, que tengan una posición recta abajo para poder cortar bien la tela. Pero para el bordado, lo importante, unas tijeras pequeñitas que tengan la punta bien afilada. Bueno, los bastidores, os voy a hablar de los bastidores, de más que nada de los que yo utilizo. Sí que os voy a nombrar otros que no utilizo, pero os los voy a nombrar para que sepáis que existen. Bueno, los que yo utilizo son los normales de madera, que están puliditos y que no tienen ninguna arista. Si no están pulidos, que vienen un poco toscos, lo que hacéis, pues nada, les pulís, les pasáis un papel de lija un poco suave y ya está pulido. Pero aún así, para que os ajuste bien a la tela y para que no dañe la tela, dependiendo la tela que vayáis a bordar, pero lo que hace esto que veis aquí, que es tela de batista, que son las sobras de los bordados, pues yo lo hago en tiras y forro los bastidores. Esto sonará de haberlo visto en los bastidores de las abuelas siempre. Y esto lo que hace es que no daña la tela cuando ponéis la tela y se queda como más tensa. Les aprieta sin dañar la tela. Ese es el tip de esto. Vale, bueno, pues estos son los bastidores típicos con el tornillo. Luego tenéis otros bastidores de estos que tienen un resort aquí, que es un muelle. Aquí en España, bueno, pues yo no les he encontrado de momento. Luego tenéis los bastidores de madera, pero no son de madera. Tenéis bastidores que son de plástico, que la parte de dentro y la parte de fuera son de plástico. Luego les tenéis de metal también, les tenéis con formas ovaladas. Y luego hay unos bastidores cuadrados también para cuando la labor es súper grande. Y bueno, pues yo, como estos son los que más utilizo, pues les tengo de todos los tamaños.
Bueno, tipos de telas. Os he traído un poco un muestrario para que veáis con las telas que yo trabajo y con las telas que podéis trabajar, pero siempre ya os digo que aprovechar lo que tengáis en casa. Este, por ejemplo, es una batista de algodón normalita, que bueno, pues también esta la podéis tener. Es incluso las de sábana, fíjate que tiene, que son muy fuertes, las de antiguamente que tenían, que eran 100% algodón, que son muy gorditas. Esas, si tenéis alguna, pues para bordar son magníficas. Bueno, esto es una batista normalita, pero tiene un gramaje pues de unos 120 gramos más o menos. En esta se trabaja muy bien. El lino lo que tiene es que tiene una trama abierta, entonces tienes que coger un lino que tenga una trama un poco más cerrada, porque al tener una trama abierta la puntada abre la trama, ya sabéis que va con la urdimbre y la trama, y entonces es como un cuadrillé, bueno, pues se va abriendo con la puntada. El lino se trabaja, los trabajos quedan muy bonitos, pero se nota la puntada. Bueno, esta es la tela Aida, o tela de Panamá también se llama, y esta es para punto contado, se utiliza para punto contado, para el blackwork, que es un tipo de bordado muy bonito, el Handenker también, que es el bordado sueco, y bueno, pues se trabaja con este tipo de agujas que os comenté antes, que hay agujas que tienen punta y agujas que no tienen punta. Bueno, pues esta sería una trapecista sin punta. Y la tela Aida, bueno, pues es para bordar en punto de cruz. Bordamos punto de cruz aquí. Esta también. Esto es un lino, pero es muy abierto. Esto es un algodón. Que bueno, es un algodón estampado, que tiene un estampado que da la sensación de que es lino. Pero, por ejemplo, para bordados, pues podéis hacer aquí unos bordados muy bonitos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es muy fino. Y para bordarlo a mano, yo esto, por ejemplo, pondría una entretela debajo, si queréis que tenga un poco de consistencia, pues si no se queda como un poco arrugado. Luego ya os daré también unos tips y unos consejos para que el bordado os quede bien estiradito y no se os estropee. Esto sería otro tipo de tela Aida con el cuadrillé más abierto. Hay diferentes grosores y también composiciones de hilos en el cuadrillé. Composiciones me refiero que puede ser, esta por ejemplo tiene un poco de poliéster, pero no es 100% algodón todo Aida. Y luego tenemos esta que es algodón con lino, que tiene la trama muy cerradita, que esta se trabaja muy bien, y esta es 100% algodón. Bueno, nosotros vamos a trabajar con este tipo de tela, que es una tela, que es una loneta, un retor, que es, tiene la trama también cerradita, es muy gordita y se trabaja muy bien. Bueno, os voy a enseñar también el tipo de marcadores que utilizo yo y la manera de traspasar luego el dibujo a la tela. Bueno, los marcadores son el Frisson, que se va con la plancha, que sería calcar el dibujo, bueno, luego os explico la manera de traspasarlo. Un rotulador mágico, que se llama mágico, bueno, pues por la técnica que se utiliza, y un lapicero que tenga el grafito blando, que sea un 2D. Y con estos marcadores, bueno, pues podríais marcar de tres maneras diferentes. Bueno, os voy a enseñar tres maneras de traspasar los dibujos a la tela, para que podáis bordar. Bueno, una de las maneras que tenéis para traspasar el dibujo a la tela es utilizar. Os he dejado un archivo adjunto con un sistema solar. Vamos a hacer un poco de trampa, porque os explico. El archivo que os he mandado, pues vienen los planetas, el sistema solar, los planetas, pues vienen en su tamaño proporcional. ¿Qué es lo que nos pasa? Que si queremos bordar Mercurio, pues a lo mejor con un punto de nudo ya nos valdría. Pero eso no nos interesa, queremos aprender una puntada y realizar esas puntadas bastantes veces en el planeta para trabajar esa puntada y aprender bien esa puntada. Bueno, entonces, la trampa que vamos a hacer es que los planetas van a ser la medida que nosotros les pongamos, aunque luego no sean la medida proporcional real, ¿vale? Pero bueno, como son nuestros planetas, les dibujamos como nos da la gana. Cogemos papel vegetal, que tenga un gramaje gordo, porque así se trabaja mejor, que si no se parte.
y le vamos a traspasar el dibujo con el grafito que os he dicho yo, con el lapicero, que sea blandito. ¿Y por qué blandito? Pues porque luego el grafito se va mejor con los lavados. Y también pasa el grafito según lo aplastamos, que le vamos a aplastar ahí, le vamos a crear una fricción contra la tela y se va a quedar marcada la tela con el grafito. Lo que yo estoy haciendo es calcar el archivo adjunto, pero lo tenéis que imprimir en efecto espejo. Y para eso os mandaré dos archivos mejor. Os mando uno normal y otro en efecto espejo para que lo tengáis pues más fácil. Bueno, aquí ya es que tenemos mercurio, que es chiquitín. Luego cogemos algo que sea con esa forma, con una forma circular, cualquier cosa, una moneda de 5 céntimos y hacemos a mercurio un poquito más grande. Bueno, los anillos les hacemos también y así hasta que acabéis el dibujo. Lo tenéis calcado y lo que hacéis es le ponéis de revés en la tela, lo centráis el dibujo donde queráis y con la parte de atrás de las tijeras hacéis presión sin mover el papel. Podéis poner unas alfileres por aquí para ajustarle también, o un poquito de celo, o un poquito de cinta carrocero, lo que tengáis por casa, ya sabéis. Vais moviendo. Esto al crear la presión que os decía, pues estamos traspasando el grafito al tejido. Esta es una manera de traspasar dibujos a la tela. Y el grafito pues no daña la tela para nada. Y luego se va bien. Bueno, y ahora, punto mágico, lo tenemos ahí. Casi se nos ha perdido una línea, pues lo que hacemos es que con nuestro boli borrable lo vamos a repasar un poco. Y así repasáis el dibujo y lo tenéis. Los planetas lo que hacéis es que con una forma circular, fíjate, hasta las asas de la tijera me valdría para hacer un planeta y hacerles de diferente tamaño. Si os vais fijando un poquito, pues hasta, fíjate, los carretes de hilo, por ejemplo, un carrete de hilo, pues ya tiene una forma circular, o una moneda, ¿vale? Para que os quede un círculo exacto. Bueno, pues el siguiente método para traspasar el dibujo es una entretela muy fina, muy fina, no hace falta que sea de pegar ni nada, una entretela muy fina, que podáis ver el dibujo. Lo que hacéis es que con el marcador mágico os vais a copiar el dibujo. Nos copiamos todo el dibujo. Lo mismo que hicimos con el lapicero, pero ahora lo vamos a hacer con un rotulador mágico. Los rotuladores mágicos se venden en mercerías o tiendas especializadas y bueno, pues van al agua. Cuando lo laváis se van. Los planetas lo mismo, vamos a hacer la misma trampa. Da igual de la manera que lo calquéis, haréis la misma trampa. Hacerles un poco más grandes. Bueno, una vez que tenéis calcados ya todas las orruguitas estas, me llevo el dibujito, me lo llevo a la tela y lo voy a traspasar, le voy a pasar el rotulador por aquí, por encima.
y si os dais cuenta el dibujo se va quedando en la tela, ¿vale? Por eso es un rotulador mágico, lo hacéis dos veces. Luego ese rotulador pues se va a ir. Tenéis que dejar que la tinta absorba un poco el textil, la tinta, porque si pasáis muy rápido pues no absorbe. Bueno, y así haría todos los aros. El que me quede así, como ya tengo por aquí unos puntos suspensivos que no se me ha calcado bien, pues lo que hago es que lo repaso a mano alzada y ya está. Vale, así haría esto el dibujo. Bueno, otra manera también muy casera y que es de las mejores maneras que hay, es ponerte el dibujo detrás de la tela. Cojo celo y me voy a la ventana y como traspasa la luz, pues me calco el dibujo con el borrable. Otra de las maneras también es con una caja de luz. Si tenéis una caja de luz, pues también se ve el dibujo. Ahora os voy a hacer una práctica para que la veáis, pero si no, con una ventana os valdría. Bueno, ya para las profesionales, pues si tenéis una caja de luz, que sería esto, que es así como una pizarrita, pues nos ponemos el dibujo ahí, lo podéis ajustar con un poco de celo para que no se mueva, ponéis la tela encima, también la ajustáis también con un poco de cinta carrocero o con celo, damos la luz y ahí vemos el dibujo y le podemos calcar perfectamente, ¿vale? Fijaros el grosor que tiene la tela y el dibujo le veo. A la caja de luz, con la caja de luz se trabaja muy bien para si quieres traspasar muchos dibujos o hacer mucho bordado. Para las primeras que, para las que no habéis bordado nunca, os voy a decir cómo se borda, cómo se coloca en el bastidor. Tenéis aquí el tornillito que le desatornilláis y bueno, ya veis que tiene dos aros, pues la parte que es más grande es la parte de fuera y la parte más pequeñita la de dentro. La tela la colocáis sobre la parte de dentro, la más pequeña, colocáis la otra encima, vamos a centrarlo bien y que nos quede tenso y que nos coja casi todo el dibujo, así no... así no dañamos luego a lo que vamos bordando. Vale, esta sería la manera de colocar nuestra labor en el bastidor. Bueno, pues para bordar necesitáis un dedal, que es importante el dedal, siempre que os pongáis a bordar el dedal. Y no os he hablado de la gama cromática. Yo, por ejemplo, en este pues he utilizado una gama cromática de cálido. Sí que tengo algún color un poquito más frío que puede ser para hacer la tierra, pero bueno, que tenga una gama que esté bien acorde entre ella, ¿vale? Que esté bien combinada entre ella. Estos son los que voy a utilizar, esta gama, y meteré algún toque también con los perlés, ¿de acuerdo? Estos son los hilos que yo voy a utilizar en los planetas y también en los aros. Bueno, la medida exacta de la hebra es desde que cogéis la hebra hasta el codo o un poco más largo. No la hagáis más larga porque se os hace nudo y luego vosotros trabajáis con el movimiento del brazo. Contra más larga sea la hebra, más movéis el brazo y más os vais a cansar. Entonces tampoco que sea muy corta porque si no estamos aquí enhebrando y anudando pues todo el rato. Vamos a cortar una hebra, como os digo, la medida es hasta el codo, un poquito más, y cortamos ahí. De aquí sabes que del hilo moulinés se sacan 6 hebras. Yo voy a trabajar con 2. Lo que vamos a hacer ahora, la puntada que os voy a enseñar ahora, una puntada plana muy sencillita, y vamos a trabajar pues eso, con 2 hebras.
cuando abráis el mouliné, pues ya veis que se va desenroscando. Intentáis que no se os anude. Bueno, esta la dejamos, la reservamos ahí. O bien tenéis el enhebrador y lo hacéis con el enhebrador, o si no, apretáis bien la hebra y vais hacia el agujero. Y bueno, esto es suerte, milagro o vete a saber. Bueno, vamos a empezar con mercurio, que es una puntada plana muy sencillita y que todas la habéis hecho en algún momento, y las que sois principiante que no habéis hecho nunca, pues así aprendéis. Nudo, podéis hacer un nudo tradicional, o si queréis podéis, os enseñaría a no hacer nudos, pero bueno, yo soy muy de nudos, casi no pierdo mucho el tiempo. Entonces hago nudito y paso la hebra. Mira, el dedo gordito siempre tiene que agarrar la hebra, es el que trabaja la hebra izquierda, con ese es con el que trabajamos. Pinchamos con una longitud más o menos que queráis que sea la puntada plana, pinchamos en el medio y seguimos. El hilo, el cabo del hilo va hacia la derecha y trabajo con el dedo. Bien y ajusto la puntada. Bueno, pues esto es punto de tallo, punto de cadeneta. Importante el tip de esto, que el loop este que hacéis siempre quede en el mismo lado, porque si no, el punto de tallo, este volumen que va cogiendo y ese movimiento, pues queda un poco engorroso. Tiene que, luego no queda definido. Tiene que ir siempre para el mismo lado el loop. Seguimos pinchando. Esto sería la manera de hacerlo en el bastidor. Si queréis ir más rápido, porque es una puntada que se puede hacer un poquito más rápida, pues lo que hacemos es que dejamos un poco más suelta la tela. A mí de todas maneras me gusta trabajar con el bastidor porque el volumen es de otra manera que si lo hacemos con la puntada para atrás, ¿eh? Bueno, esta sería una puntada rápida. El loop, siempre con el dedo agarráis el cabo y le mantenéis ahí y pincháis la longitud larga y atrás y empujáis. Eso si no queréis estar subiendo y bajando. Bueno, ahora vamos a acabar de dar la vuelta. Si os dais cuenta, estoy moviendo el bastidor continuamente. Voy a quitarme esto para que no se mueva. Y no, lo voy arrastrando. Ya he acabado la primera vuelta, pero continúo un poco más adelante y voy saliendo. Así. Luego ya cuando os quede la puntada más cerrada, pues tendréis que ir de arriba a abajo. Bueno, y así hasta que acabéis el planeta Mercurio. Vamos a empezar Venus. Hemos acabado Mercurio y nos vamos a poner con Venus. Bueno, pues en Venus he hecho una gama cromática de naranjas, amarillos. En este, por ejemplo, vamos a meter ese naranja, este amarillo y un poquito de blanco, que sería un, ¿veis?, este color. Vamos a meter unas hebras ahí para darle un poco de luz. Aquí tiene unas puntadas también de rojo. Este punto es punto matizado o punto lanzado. Es otro tipo de punto plano.
Vale. Para eso vamos a enhebrar diferentes agujas con dos hilos. Cada una vamos a seguir utilizando siempre dos hilos de mouliné. Vale. Seguimos con el hilo mouliné. Pues la puntada matizada, lo que hacéis es, primero vamos a hacer un recorrido por la parte izquierda de Venus y vamos a entrar y salir con una puntada larga. La siguiente me voy a ir al mismo sitio y la voy a dar más corta. Voy a dar puntadas desiguales, pero siempre manteniendo un eje recto que sea, tenga una horizontalidad. Si es un círculo, que vaya todo en un plano de horizontalidad. Si veis que os liáis un poco y se os tuercen las líneas, os marcáis unas rayas y así no perdéis la línea. Bueno, las vais dando largas y cortas en un color. Os podéis saltar, no hace falta que lo hagáis todo seguido, porque como queremos que quede algo degradado y que se mezclen los colores, pues hacemos las puntadas desiguales. Bueno, aquí como he empezado en la mitad, porque esto es un truco, si empiezo desde la parte de arriba a lo mejor y quiero que vayan perpendiculares a la línea que es curva, es un poco difícil, para que me vayan todas perpendiculares, pues lo que hago es empezar desde la mitad. Y como me he venido para abajo y quiero empezar otra vez aquí y la puntada es muy larga, pues me voy para atrás y hago un poco de trampa. Y empiezo aquí, para que no tire el hilo por detrás y sea muy largo. Simplemente es por eso, le des ahí dos puntadas, así se fija. Bueno, pues seguimos dando puntadas. Así, daros cuenta que esta parte de Venus es la parte oscura. O sea, la parte de la derecha es donde le da el sol, entonces aquí es donde vamos a tener que meter los brillos, que serían los blancos, amarillos. Y aquí estoy poniendo pues la parte más oscura, que son los naranjas, y ahora le meteré unas hebras de marroncillo. Marroncillo, sí, un marrón que tengo ahí. Unos toques un poquito más oscuros. Eso para que le dé un poquito de volumen. Meter esta larga, aunque metáis alguna larga así no pasa nada porque luego va a quedar disimulado. Y aquí tenemos un espacio bastante grande, vamos a meter una pequeña. Me voy para atrás y voy a rematar. Y para rematar pues nada, un nudito, yo ahí dejo un loop y nudito y corto. Cortamos a ras, porque luego los pelos que quedan, los hilillos esos que quedan, nos pueden salir, cuando damos una puntada, pueden salir por el derecho. Bueno, pues tenemos ya nuestra primera hebra de naranja. Vamos a seguir matizando con el amarillo. Un amarillo que es como un dorado. Y entonces voy a irme como a la mitad de la puntada. Estoy cogiendo de hilo. Bueno, pues hacéis lo mismo con esta.
Mira, y la voy a dar pequeñita, porque aunque luego meta algo de marrón. En el punto matizado no las metáis muy largas, muy largas. Podéis meter dos que se vayan solapando a lo mejor un poquito, pero muy larga no, porque al final bueno, pues ahora estoy metiendo el marroncito en la parte de la izquierda, que ya os he dicho que ahí da la sombra, y para que quede un poquito más el tono, que cambie, le vamos a dar unos toques. Ya veis que las puntadas van saltando. Y vamos cubriendo pues todos los huecos que hemos dejado abiertos. El punto matizado, luego las puntas tienen que estar muy seguiditas y que no se vea ningún hueco. No nos importa la largura de la puntada, porque como queremos que haga así como un degradado, pues por aquí también en el centro le vamos a dar una puntadina. Sueltas. Aquí hay un huequecillo, le voy a tapar. Le voy a poner un poquito más de naranja en todo esto, y aquí esta punta que me ha quedado larga para disimularla, si os suele pasar, pues le dais una corta al lado. Bueno, voy a seguir un poquito con el naranja para cubrir este espacio, pero voy a dar puntada suelta solo. Puntadas sueltas y largas. Porque ahí le voy a meter el blanco ya. Y esto es para que se integre todos los colores y luego se vea uniforme. Voy a rematar. Bueno, estoy con el hilo blanco, con el mouliné, que he metido también dos hebras, como os he dicho, y voy a acabar de hacer este trocito que me queda aquí de blanco. Y ya estaría hecho Venus. Pues eso, le vais dando largas, cortas, hasta que lo tengáis todo relleno. Bueno, pues nuestro bordado está en proceso. Hoy hemos aprendido dos puntadas planas. En el siguiente tutorial seguimos con el mismo tutorial de bordado, porque esto os va a llevar un tiempo, el hacer el punto matizado y el punto de tallo. Y en el siguiente tutorial pues os seguiré con las puntadas planas y con las puntadas ya que tienen volumen y relieve, y las cruzadas también.